Gracias, 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 gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, después de este pequeño cuadro alusivo, como verán, todo vestido de banderita argentina, pero con música norteamericana. Tendrá algo que ver con nuestra situación, qué sé yo. Uno no puede resistirse demasiado a la tentación. De cualquier manera, de cualquier forma, yo creo que ahora vamos a entrar a la posteridad. Pues sabes que esto está grabando un video, a uno lo caga encima, porque uno en el teatro, las palabras que dice se las lleva el viento. En cambio, con esto vamos a entrar como a la posteridad. Y cuando uno entra a la posteridad en este país, te imaginas la posteridad cuánto dura, lo que un pedo en un canasto, porque acá lo que sirve hoy no sirve mañana. Entonces hay un montón de cosas que uno va a decir hoy, y cuando esta gente alquile el video dentro de 2, 3 meses, 4 meses, un año, 3 días, 1 minuto, ya no tiene valor. Es verdad, es un doble juego, porque en realidad hay cosas en la Argentina que realmente cambian de un día para el otro, o del mismo día a la noche, a la tarde, a la noche, cambia completamente. Pero hay otras cosas, en cambio, que siguen siendo las mismas, sobre todo las malas. Porque si bien las cosas van cambiando vertiginosamente, y nosotros lo que decimos hoy por ahí no lo podemos decir mañana, también hay que saber que es verdad que lo que decía mi viejo hace 40 años, sobre todo cuando se quejaba, es absolutamente válido hoy. Quiere decir que lo único que cambian son los nombres y los apellidos. Las cagadas parece que siguen exactamente igual, y cada vez más increciendo, más increciendo, más increciendo. Así que lo que pase con este video, lo único que yo quisiera que este video no fuera una cosa nostálgica, porque ahora, hecho mierda, hecho pelota, como sea, hay libertad de palabra. Yo espero que este video no lo vuelvan a alquilar nunca más nadie para decir, ¿te acordás cuando podía hablar este gordito? Ojalá que no pase esto, ¿no es cierto? Bueno, no, si pasa eso también van a cagar al video y van a decir, lo van a quemar todos los videos de la gente que hablaba cuando había libertad de palabra. Pero de cualquier manera, primero tengo que pasar al vestuario, ya parezco mi Telegram. Tengo que pasar al vestuario primero, porque esto hay que explicarlo, no es una cosa así tan fácil que uno puede decir, ¿qué mierda se puso? Yo lo tengo que decir, ¿cuál es la intención de todo esto? Nosotros junto con la gente que hacemos el video, queríamos hacer una cosa que fuera una especie como de overall, porque yo me considero un trabajador del espectáculo, un laburante del espectáculo, un trabajador de la Argentina. Creo que los humoristas, al decir todo lo que decimos, de alguna manera estamos tratando de arreglar las cosas, en vano, como la mayoría de la gente, pero por lo menos un intento. Entonces, por lo tanto, por laburante y por el asunto de... Pues, quería poner un overol, pero un overol así como así, no me interesa decir un overol, pero un overol con show, que fuera una mezcla de frac también. Entonces, me pusieron la faja, todo lo mismo, y que tuviera un poco de brillo, sin llegar a Carlos Persia, ¿vale? Pero que tuviera un poquito de brillo también. Entonces me dijeron, bueno, ¿cómo podemos hacer para juntar un frac con un overol, poner brillo y todas las historias? Entonces, bueno, acá quedó esta especie de... una especie de homenaje velado a la Policía Federal, como verán, porque estamos todos absolutamente en azul, ¿no? Uno nunca sabe qué acomodarse con la cana. De cualquier manera y de cualquier forma, yo creo que me ponga lo que me ponga siempre la imagen. Yo me he vestido de todas las posibilidades posibles. Yo ya me he vestido de payaso, me dijeron, no, la tuya no es una payasada, se parece más a una maratón, me vestí de maratonista en salsa criolla, y ahora no sé qué carajo hacer. Lo que pasa es que, claro, yo, el asunto de la ropa, viste, uno te dice, yo antes me vestía de negro, porque decía, el negro adelgaza, hasta que mis amigos me dijeron, yo decía, ¿qué me adelgaza? Que me decían, no comer vaca, me cagaron. Entonces, por eso me vestía de negro, y ahora me vestí de azul. Me vista como me vista, las opiniones están absolutamente divididas conmigo, ¿no es cierto? Hay gente que cree que yo soy un humorista profundo, serio, crítico, otros dicen que no, que soy un guarango de mierda porque digo malas palabras. Y yo, la verdad, a esta altura de mi vida, en este tema de las palabras, mucho no voy a explicar. Porque antes explicaba, porque puteaba, si eran buenas palabras, malas, me harté. ¿Sabes cuándo? Cuando tomé conciencia de la edad que tengo. Como uno se siente bien, cree que es un pendejo toda la vida, pero un día miré la cédula y dije, no, tengo 51 años, ya soy grande. A los 51 años cada uno habla como se le canta el culo y la gente o te toma o te deja, problema de la gente. Y además, de los 51 años de vida cronológica, 33 son de teatro. O sea que el forro que les habla, si de algo sabes de teatro, porque hasta lo más pelotudo en 33 años aprenden. Y además, de los 33 años de vida artística, los últimos 7 de salsa criolla son públicos y notorios. Lo suficiente como para que alguno del 1.300.000 personas que ya vio salsa criolla le digan a los que alquilen este videocassé cómo hablo yo. O sea que el que le gusta la puteada fuerte, lo alquila. El que no le gusta la puteada fuerte, alquila Blancanieves, los 7 enanitos y no rompe los huevos. Pero... según en qué versión, porque alguna versión es Blancanieves y los 7 enanitos, que no te cuento, tenga cuidado. Pero los argentinos somos los inventores de las 10.000 maneras diferentes de romper los huevos. Siempre aparecen los giles que vienen al teatro, que aquí en la vida. No sabía que era tan guarango, discúlpeme, yo lo vi siempre en televisión hablando normalmente, no tenía por qué saberlo. Si sabía que era tan guarango, no venía. A mí las groserías no me hacen reír. Soy una persona fina, educada, culta, con un nivel. ¿Qué hago en este antro? Venimos con un matrimonio mío, quedamos como el culo, carajo, la reputísima madre que lo parió. Ya no se puede venir más al teatro tranquilo, cualquier hijo de puta sube a un escenario lleno de mierda a la gente decente. ¿Dónde carajo iremos a parar? A la mierda, señora, este país se va a la mierda, la puta que lo parió. Y es así como más de la mitad de la clase media argentina se queja de las puteadas en los teatros y en la televisión, carajeando y puteando en su vida, igual o peor de lo que carajeó el boludo arriba del escenario de la televisión, ignorando, o haciendo como que ignoran, que el cine, el teatro, la radio y la televisión son nada más y nada menos que los espejos de la sociedad. Lo que ocurre en la sociedad se refleja en esos espejos. Ahora, si no te gusta la realidad, cambia la realidad, pero no le eche la culpa al espejo. Entonces, si se putea afuera, se va a putear adentro de los escenarios también, o es posible que se putee. No estamos
inventando nada. Ahora, cuando vos tenés hecho un feto en el espejo, tenés dos posibilidades. La cirugía estética o la resignación. Cagar a patadas al espejo no existe. Taparlo, bueno, una boludez grande como una casa, porque detrás de lo que le pongas, chapa, madera, cartón, estás vos con tu cara de mierda, así que no hay forma. Y poner la foto de alguien lindo para pensar que ese es uno es una huevada inútil que se llama negar la realidad. Una de las especialidades argentinas. Nosotros en realidad, más que el dulce de leche, más que el asado con cuero, más que el colectivo, lo que tenemos que aportar a la cultura internacional es la maravilla en cómo hemos negado la realidad todo el tiempo. ¡Qué forro! Porque nunca nos hemos tenido por lo que realmente somos. Una época que nos creíamos que éramos los mejores. Después, que nos quedamos los peores. Por la mitad no arreglamos nunca. Entonces, claro, siempre nos creímos otra cosa de la que éramos. Y entre las cosas que nos creíamos que éramos un pueblo que no puteaba. Hay una mentalidad forra que dice, no putea. Hay gente que putea, hay gente que no putea. Pero en este país hay más gente que putea que la que no putea. Si somos honestos y somos honrados. Porque el resto de Latinoamérica es otra cosa. En Perú, en Venezuela, en Colombia. No se putea tanto como acá. O por ahí putean sectores de una población que a lo mejor tuvieron... Acá putean todos. Los cultos, los incultos, los de la universidad, los de la fábrica, los de izquierda, los de derecha, los que tienen plata, los que no tienen plata, cuando te va bien, cuando te va mal. Si acá puteas hasta para elogiar. Es el único país del mundo donde se dice, qué hijo de puta, qué bien canta. ¿Cómo lo quieras, hijo de puta? ¡Qué actorazo! ¡Qué gol se metió ese hijo de puta! Quiere decir que lo estamos elogiando y lo estamos puteando. Quiere decir, es por nuestra mezcla de razas. Hay países donde son indios y gallegos. Nosotros somos indios, gallegos, moises, croatas, cualquier cosa. Y acá hay un predominio más tano. Entonces, como acá vinieron mucho más tanos que en el resto de América Latina, el tano, sobre todo el tano del sur, el calabrés o el siciliano, que fue el que vino mayoritariamente acá, nos dejó el cacho en boca ese que tienen los italianos. Lo cual no es grave. Uno no es ni mejor ni peor por cómo habla. Pero acá hay gente que cree que sí. Hay una mentalidad tan sorete, tan de cuarta, que dice qué catadura moral tiene que tener esa persona para expresarse como se expresa. Y no es así, pero de ninguna manera. No es así. Así nos va, como el culo, por juzgar a la gente como es de afuera. Somos prejuiciosos y alcahuetes y juzgamos a la gente como es de afuera. Cuidado con ese negro, cuidado con ese negro. Mira el negro ese. Ese negro, mira ese negro que viene por la vereda enfrente. Cuidado con ese negro, y todos los negros son iguales. Es un fascineroso ese negro. Ese negro me roba, ese negro me afana. Ese negro me viola a la mujer. Mira, ese negro, mira, está drogado. No, está borracho. No está drogado, está borracho. Las dos cosas juntas por el mismo precio, lo saque cara a comer. Está drogado, cuidado que mira para acá. Cuidado. Y de tanto cuidarse del negro, viene un rubio recién salido de la ducha, cuello corbata, le toca el orto a tu mujer, te da un golpe, te saca la cartera y encima tiene que decirle, negro, llámame la cana, esta, llámala vos, hijo de puta. Y así nos va, como el culo. Y no aprendemos, ¿eh? No hay forma de aprender. Y me extraña que sea la gente grande la que esté tan en contra de la mala palabra. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno más viejo es, más vivió. Y si uno vivió más, tuvo más tiempo en la vida de que lo cagaran, ¿no es cierto? O que te ayudaran. Entonces, cuando vos empezás a ser viejo, empezás a hacer los balances, viste que es inevitable. Uno duerme menos. Yo no sé qué carajo pasa cuando uno va cumpliendo años. Tenés miedo que la parca te case, te agarre de un tobillo, te haga mierda en la cama durmiendo. Y dormido no le va a agarrar esa hija de puta. Entonces, uno va dejando de dormir. Va dejando, hasta los 40 dormís 8 horas. Después de los 40 empezás a dormir 7. Después de los 50, 6. Después de los 60, 5. Y después de los 70, en pie toda la noche como un hijo de puta. Porque acá más claro. Que agarro, además, la vejiga va funcionando como el orto. Cada vez más y tenía que levantarte 4 veces a mear. Cosa que antes, cuando uno era pendejo, venía, se llegaba de una fiesta, de un baile y no meaba hasta la mañana siguiente. Que uno veía a las madres de uno, a las abuelas, ¿qué hace esa vieja chota levantándose en la oscuridad porque no prenden la luz ni que las mates, estas hijas de puta, tropezando con todos los muebles para ir a mear 4 veces, ¿te das cuenta? En cambio, nosotros, claro, empezás a los gases, que ya no los podés dominar de la misma manera que antes, los gases no te dejan vivir tranquilo ni a vos ni al que duerma todavía al lado de la cama con tuyo. Entonces, claro, sos una especie de masa arrugada, tirapedos y meona, que está desesperada y que encima ha hecho muchas cagadas en la vida, se acuerda, la cabeza labura y no se puede dormir. Eso, entonces, cuando uno se llega a viejo choto, tiene encima que vivió más la posibilidad de analizar. Entonces, cuando sos viejo y sos choto y empezás a analizar tu vida, te tenés que acordar quién te cagó y quién te ayudó, quién fue bueno con vos y quién no fue bueno con vos. ¿Tiene importancia si puteaba o no puteaba esa persona? No, de ninguna manera, al contrario, a lo mejor algún puteador, a lo mejor algún boca sucia, te levantó el ánimo con 3 quites verdes en el velorio de un ser querido y te hizo pasar la vida mejor. Y en cambio, otra persona, sin ninguna puteada, con un lenguaje elegante, te echó del empleo, se cagó en vos, te mandó a la mierda, te metió los cuernos, te dejó embarazada soltera, hecha pelota, pero eso sí, un modito tenía, nunca me dijo nada. Y así nos va como el culo por jugar a la gente. Además, qué chotos que somos los argentinos. No tenemos ni siquiera dominio de la historia argentina. No sabemos la historia, viejo. La historia argentina nos dice que, por ejemplo, el padre de la educación argentina, que fue Domingo Faustino Sarmiento, el padre de la educación argentina puteaba de la mañana a la noche. Una boca de letrina tenía Sarmiento. Y no es que puteaba en la casa con la puerta cerrada y que es una leyenda histórica. No, señor. Puteaba
estaba en el Congreso. En el Congreso cuando fue senador y después cuando fue presidente de la Casa Rosada, que no es que la pintó él. Se puso colorada de la puteada que decía ese hombre. Se puso como rosada, no fue porque ese hombre puteaba, carajeaba, en el año 1860 y pico en el Senado. Lo cual prueba tres cosas. Primero, que en el año 1860 y pico ya se puteaba. Segundo, que el Congreso era un quilombo, igual que ahora. Y tercero, que el señor Sarmiento puteando con una boca de letrina, absolutamente de letrina, sin haberse casado nunca, y cuidado, ¿no? Porque era un soltero devoto de ninguna manera, no. La metió por donde pudo, tuvo hijos naturales por todos lados, por eso sí nunca tuvo libreta. Es lo que hoy en día una vieja torete del medio pelo argentino diría, ay, pero qué catadura moral tiene ese hombre, no está ni siquiera casado, tiene hijos naturales, y mira cómo se expresa como un carrero. Ese señor, puteando, sin haberse casado y con los papeles en desorden, hizo la escuela pública argentina. ¿Cuánto otro hijo de puta, desde los ministerios de economía, desde las casas de gobierno, sin decir una sola puteada y con unos discursos maravillosos, nos mandó a la concha de la lora y nos ha convertido en este país que somos ahora? Entonces, ¿querés que te diga? Me sigo quedando con las puteadas de Sarmiento, así todo, me sigo quedando con las puteadas de Sarmiento. Es que no conocemos un carajo de nada. Yo me explico, nosotros, alguna vez habrá sido la cosa mejor y nosotros no nos dimos cuenta. Alguna vez habrá sido la cosa absolutamente diferente, no tengo la más puta idea. Esto no es un tango, ya, porque es una tragedia de nuestra vida. Esto no es una tragedia de ninguna manera. Esto es un tango, no, ¿qué va a ser un tango? Esto, como nos estamos latinoamericanizando, para bien o para mal, esto, nuestra historia, se ha convertido en una especie de bolero. ¿Cuándo fue mejor lo que ahora es peor? Yo no me acuerdo. ¿Cuándo hubo honor donde hay deshonor? Yo no me acuerdo. ¿Cuándo un comerciante resignó un solo peso? ¿Cuándo un gobernante resistió al ver el queso? Cuando una guerra arregló del mundo males. Cuando se creyó que de cualquier enfermedad nadie está exento. Cuando no se marginó a tal y cual por ser distinto. Cuando se sembró para el futuro sin dudar, yo no me acuerdo. Cuando se atacó a la ignorancia de verdad, yo no me acuerdo. Cuando al joven no se lo mareó con la tontera. Cuando al viejo se lo respetó por vez postrera. Creo que quizá las preguntas que se harán a tiempos muy remotos nos conducirán, pues creo que el último que se acordó de todo esto debe haber sido Adán. Es así nuestra vida, es así nuestra historia. Cuando uno se empieza a pensar y uno se empieza a poner a decir cómo fue que pasó, cómo fue que vino, ¿a vos te parece, no te da la sensación de que todo se repite? Cuando te empiezan a hablar de estatizaciones, de privatizaciones, del arriba, del abajo, del cambio de moneda, de los cambios de moneda, a mí lo que me vuelve loco, ¿sabes qué? El cambio de discurso, lo que me vuelve loco, el doble discurso. ¿Por qué no te dicen las cosas de entrada directamente? Porque si a uno le dicen, usted está enfermo, se va a morir, por lo menos administra lo poco que le queda de vida, pero si a uno lo van engañando, cuando te quieres acordar, te vas al fiambre y decís, ¿por qué carajo me perdí 3 meses que podías haberlo pasado bien, haberme ido de vacaciones? Por eso no se lo quise decir, que me lo digan, carajo. Cuando dijeron que iban a cambiar la moneda, dijimos, cambiar la moneda no es un cambio de moneda. Cuando dijimos, se dolariza, no es un dolariza, se convertibiliza. Pero no es, ahora finalmente, o sea, cambia la moneda, se sacan los ceros. Yo pienso en los viejos, no pienso en los viejos, pienso en mí. Yo pues ya con 4 ceros menos, tengo un quilombo en la cabeza, voy a entrar a pagar cualquier cosa, cualquier sorete. Que los hagan de colores diferentes. No ese color mierda, que es una cosa infernal, que no sabe si son 50, 100, 50 mil, 500 mil. Esa pobre gente encima que cobra sorete, lo tiene que dar porque no se dio cuenta de la plata. Todo es igual. Pero estas cosas, vos te das cuenta que siempre pasaron, o que parece que siempre pasaron, o que toda la
vida pasada, ¿sabes por qué? Porque te han repetido toda la misma historia. Te dicen, hay que achicar el Estado, hay que agrandar el Estado, hay que hacer lo que funcione y te dejen de romper los huevos. Hay estados con países muy grandes y funcionan. Hay estados, por ejemplo, Suecia, Noruega, Dinamarca. Hay estados que en cambio tienen un país, hay países que tienen un estado más repartido. Algo estado, algo privado, algo estatal, por ejemplo, Francia, España, Italia, y funciona muy bien también. Hay países donde, en cambio, la cosa privada domina todo y el Estado está en áreas muy restringidas y funciona muy bien también, como Inglaterra o Estados Unidos. Por lo tanto, si tiene que funcionar, funciona. Porque cuando el proyecto es claro, las leyes son coherentes y las reglas del juego están medianamente claras, la gente sabe para dónde carajo tiene que agarrar. Pero cuando, en cambio, todo es una desorientación, un día una cosa, otro día la otra, o se cambia de acuerdo al maestrito que viene con el librito y te da la sensación como que todo esto te lo contaron 800 veces. No es una sensación, es una triste y trágica realidad. En realidad nos venimos jodiendo más o menos con lo mismo. Se han ido haciendo como una especie de posta. Yo lo cago hasta acá al país. ¿Usted sigue? Sí, señor. Acepto el desafío y Dios y la patria me lo demandan si no lo cago peor que usted todavía al país. Pero eso sí, voy a utilizar otra técnica porque estos giles ya usted lo tiene junado. A mí no. Entonces, como usted los cago por un lado, yo los cago por el otro. Así siempre los cago. De alguna vez, maravilloso. ¿Y a quién tiene la culpa de todo esto? La culpa, evidentemente, la responsabilidad mayor la tienen los hijos, nietos y bisnietos de puta que nos gobernaron como el culo. Con nuestra anuencia, por supuesto, y con nuestra responsabilidad, porque tampoco hay que lavarse las manos, votamos como el orto, golpeamos puertas de cuarteles. Pero ojo, lo que hemos hecho nosotros como ciudadanos lo hemos pagado. Con la pérdida del poder adquisitivo, la pérdida de las esperanzas, los jóvenes que se nos quieren ir, los viejos que se nos agonizan a la cola de la jubilación. En cambio, los que rozaron el poder de cualquier lado, más tarde, más temprano, el 80% se forraron, les importó tres carajos de nada. Y siguen hablando. Hay que estatizar, hay que privatizar, hay que... Nada, no se sabe, porque nunca se hizo la cosa para la gente. Cuando se estatizó por demagogia. Y cuando se privatiza por la cometa. Del pueblo no se acordaron nadie. Por eso, los ferrocarriles son estatales, andan como el orto, los transportes son privados, andan como el orto, la televisión privada es una mierda, la televisión estatal una cagada, la enseñanza privada una porquería, y la enseñanza estatal una fábrica de burros. Se habla de todo y no se arregla absolutamente nada, porque todo funciona como el orto, el funcionamiento no les importa de carajo de nada. Se sigue hablando de pelotudes, ¿y cómo no se va a hablar de pelotudes? Son lo mismo de toda la vida, son lo mismo que nos vinieron cagando hace tantos años. Acá se han ido repartiendo la cosa y nos han venido cagando lo mismo de toda... Pero que eso decimos, que vos les decís, no, pero nosotros hicimos cosas buenas. Claro que hicieron cosas buenas, toda la gente que tuvo el gobierno hizo cosas buenas, pero evidentemente las cosas buenas que hicieron no alcanzaron para poder compensar las cosas malas. Mirá vos que hacer mierda a la República Argentina hay que tener talento, ¿eh? Porque no se consigue así como así. Tantas posibilidades, poca gente para repartir mucha riqueza, hay que ser hijo, nieto, bisnieto y tartaranieto de puta para poderlo hacer. Pero lo hemos conseguido, ¿eh? Porque cuando los argentinos trabajamos en equipo conseguimos cualquier cosa. Lo hicimos bolsa entre todos el país, pero nadie sabe quién carajo fue, ¿te das cuenta? Y no hay mucho que conversar. Cada vez que te dicen, hicimos cosas buenas, hay que taparle la boca y hay que decirle, las cosas malas que se hicieron fueron peor que las buenas, porque Europa hizo cosas muy malas, como la guerra, y varias guerras, y sin embargo, se pudo volver a parar. Quiere decir que las cosas buenas que hicieron después de la mala que habían hecho, sirvieron. En cambio nosotros, sin haber llegado a una guerra, siempre hicimos cagada tras cagada. Entonces, cuando te vienen a romper los huevos, a nosotros le dimos derecho al obrero, con las arcas de la nación, hijo de puta, y cuando el otro te dice, las arcas de la nación estaban llenas, y el obrero estaba cagado de hambre, la reputa madre que te parió, métete la lengua en el culo. Y a nosotros dimos libertad, y los demás que coman sorete, déjame de joder las pelotas, no puede ser que la gente sea tan forra, viejo, ya basta. Si no hay autocrítica, vamos a seguir metiendo la pata. Vos escuchás hablar a los políticos, te viene una especie de ataque de locura. No, porque yo no fui, parece una novela de Agatha Christie. ¿Dónde estaba usted cuando asesinaron a la Argentina? Cagándome, ando en exiliado, estaba con mi mujer tifando, no tengo nada que ver con nada, nadie. Y acá no hay mucho que conversar. Lo cagaron al país los que lo gobernaron como el ojete, los radicales, los peronistas y los militares. Y los militares pusieron, no una vez, 800 veces gabinetes íntegros de genios privatistas liberales para que le administre la dictadura. ¿O quién carajo les administró la dictadura a los señores militares, sino los señores liberales? Y en cuanto a la extrema izquierda y a la extrema derecha, cada vez que han hablado han pasado de la charla pajera de mesa de café sin consecuencia a la bomba, el terrorismo, el atentado y la muerte. ¿Qué autoridad moral tiene nadie para hablar? Y todo el mundo habla como si hubiera salvado al país. Y en cuanto le recordás las cagadas que hicieron, se olvidaron. No tienen un solito en la memoria. Andar a recordarle a las izquierdas o a las extremas las bombas de este país. No fuimos nosotros. Habrá sido algún loco que se nos infiltró en nuestra fila. Siempre provocadores policiales hay. Pero en realidad, nosotros trabajamos siempre para la concordia y para el humanismo. En cuanto le recordás a los militares la enorme cantidad de atropellos que se mandaron, los señores se lavan la mano y se enojan encima. La primera crítica saca los tanques a la calle. Claro, si él tiene el tanque, yo tengo la lengua, me tengo que meter la lengua en el culo y se acabó la discusión. En cuantito le recordás a los radicales la cagada que se mandaron a hacer nomás, dice, no fue el radicalismo, fue Alfonsín. Y Alfonsín no tiene nada que ver con el radicalismo. Alfonsín se nos infiltró. Yo no sé cómo llegó tan alto en la interna. Un eurocomunista socialdemócrata, nada que ver con nosotros. El verdadero radicalismo son Irigoyen y Alvear, que están resfriados y no pueden venir, así que nunca nos enteraremos de qué carajo se trata. En cuantito le recordás a los muchachos liberales la cagada que se mandó el señor Martínez Dios, que era liberal de nombre, de apellido, de familia, de orto y de oreja. Ese señor que nos mandó a la lona y nos hizo meter la tablita del dólar en el culo, y los que éramos más viejos no nos cabía, porque teníamos los bonos de Alto Garay de 30 años atrás todavía haciendo fuerza.
En cuanto a los recoletos dicen, bueno, él era un liberal, pero no aplicó una teoría liberal porque el gobierno del proceso militar, que era estatista dirigista, no lo dejó. Por lo tanto, el gobierno, el liberalismo tiene todavía su chance de futuro, como si no hubieran hecho nada. Y encima, cuando le recordás a los peronistas, la cagada que se mandaron en el 73, por no recordarles sino la última, cuando recibieron el pueblo lleno de esperanzas y a las esperanzas del pueblo le contestaron cuándo no, con una interna salvaje que incluyó entre las delicias del día López Rega, la Triple A, la matanza de Ezeiza, el quilombo, la subversión, la mano armada, la bomba de todos los días, y encima el Rodrigazo que nos mandó la cuenta de la luna, dice, bueno, fue un periodo negro, cualquiera lo tiene, está completamente olvidado, y eso no fue un problema del peronismo en sí, que tiene que ver el peronismo ahí. Esa fue Isabel Perón, Isabel Perón no estaba a la altura del peronismo, ella se infiltró, yo no sé cómo llegó tan alto en la interna, se casó con el viejo, no tengo más remedio que aceptarla por una cuestión de fidelidad partidaria. O sea que acá no fue nadie. ¿Quién cagó a la Argentina? Se cagó sola la Argentina. Es boluda, es retardada la Argentina, es una imbécil, ¿sabes qué es? Una pobre retardada, sordomuda, boluda, forra, oligofrénica, con todos los síndromes posibles. Y ahí anda, pero es linda, cintura chica, cola parada, tetas turgente, y va moviendo el culo por la vida de emergencia la pobre forra, y como es linda, sordomuda y retardada, la agarran siempre, patotas, indefinibles de todos los barrios, la hacen mierda, la violan, la revientan, siempre está golpeada y embarazada. Le preguntan, ¿quién fue a Argentina? ¿Quién te cagó esta vez a Argentina? ¿Quién fue esta vez? Y la pobre boluda, como es boluda, dice, nada, sabe el tamaño, pero no el pecador, es esa la Argentina. Todos la fifaron, todos la cagaron, nadie se hace responsable, todo el mundo estaba en otro lado. Una manga de porros de mierda, te das cuenta. ¿Qué es lo que nos queda en la cabeza? Sorete, mierda, todo el tiempo, toda la misma pelota. Por eso uno ya se da cuenta que esto no es ni un bolero, esto no es un tango, esto no es nada, querido. ¿Sabes lo que es esto? Esto es como si nos hubieran hecho un cuento. Esto es como si nos hubieran realmente forreado toda la vida. Es como si nos hubieran hecho tanta gente y tantas cosas. ¿Sabes qué? Un verdadero cuento andaluz. Un cuento andaluz. En la República Argentina gobernaron radicales, gobernaron peronistas, gobernaron liberales. Y si a ellos les agregamos los famosos militares, con su clásico de facto, gobiernos provisionales. Deberemos entender que si estamos como estamos, alguien debe responder. ¿Qué pasó con la Argentina? Nadie lo puede entender. Para mí que le han fundido esas cosas del poder. ¿Qué pasó con la Argentina? Nadie lo puede entender. Para mí que le han fundido esas cosas del poder. Unos dieron plata al pobre, otros mucha libertad, otros trajeron el orden y otros liberalidad. Pero no hay nada que hacer. Libertad, plata y trabajo, todos juntos no pudo ser. Hace 30 años la izquierda propuso revoluciones y la derecha indignada comenzó las represiones y el pueblo con panza llena no sabía de qué le hablaban cuando zurdos y fascistas con furia los arengaban. Y así fue lo que pasó. Por las putas minorías este pueblo se arruinó. Aunque parezca mentira y no se pueda creer, a este pueblo han reventado las cosas del poder. Aunque parezca mentira y no se pueda creer, al pueblo lo han reventado las cosas del poder. Las cosas del poder. ¡Qué joder! Y bueno, ¿qué le va a hacer? Gracias, muchas gracias. Yo creo que todo esto y todas las cosas que nos han pasado, o las buenas o las malas, son problemas de educación. Esto parece una verdad de perogrullo, pero de verdad, está todo ahí. La cosa es que la educación es una de las cosas que más se ha discutido en la República Argentina y que menos se ha arreglado. Porque se discute exactamente igual, como yo decía antes, de hay que privatizar o hay que estatizar. Y el problema de fondo queda ahí absolutamente y nadie le preocupa hacer carajo de nada. Por eso, acá de la educación, o sea, de la enseñanza, se han repetido cosas, pero tiene que ser laica, tiene que ser libre, tiene que ser privada, tiene que ser estatal, tiene que haber doble escolaridad simple, doble, simple, doble, simple. Tiene que haber
haber evaluación. No, 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 la evaluación es un desastre, nadie estudia. Tiene que haber nota. La nota es rígida y fascista, no sirve. Tiene que haber evaluación. Hay que ponerle alcanzó, no alcanzó, el chico no se esfuerza, pero no estudia. Hay que ponerle 4, se caga encima para tener 8. No, señor. Eso hay que tener laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad, escolaridad simple. Tiene que haber enseñanza religiosa, sexual, laica, libre, privada, estatal, doble escolaridad simple. Tiene que haber ingreso irrestricto, restringido, Tiene que haber examen de ingreso, no tiene que haber examen de ingreso. Laica, libre, privada, estatal. ¿Qué se enseña? Los programas no le importó a ningún gobierno en los últimos 70 años. Siguen enseñando la misma mierda enciclopédica, pelotuda, porra, aburrida, pasada de moda, que caga al alumno, jode al docente y no ayuda a nadie. O sea, el primer protagonista de la educación, que es el alumno, cagado por un programa que no lo representa, que no le significa absolutamente nada, y el segundo protagonista de la educación, que es el docente, cagado por un sueldo que no le alcanza ni para limpiarse el culo. Nunca les alcanzó para limpiarse el culo, pero parece que el papel higiénico antes estaba más barato. O se arreglaban con el dedo, no sé cómo es la cosa, pero la verdad que, porque hay una especie de cosa, la sociedad nuestra, nosotros somos así. Yo he sido muchas veces así, digo, bueno, el maestro es un apostolado, anda a cagar, ¿qué apostolado? ¿Por qué no somos todos apóstoles? ¿Por qué no donas tu sueldo? ¿Por qué no donas la ganancia de tu empresa? Apostolado es la pelota, el maestro es una pieza clave en cualquier sociedad. El maestro es el que te va a desburrizar a ese forro que trajiste al mundo y te lo va a convertir, de acuerdo a lo que haya recibido en la casa y a lo que reciba en la escuela por lo maestro, te lo va a convertir en un hombre de provecho o en un hijo de puta, un especulador, un alcahuete, un hijo de un forro. Entonces, mirá si no será importante el laburo del maestro. Por lo tanto, entonces, además, pero siempre hay una tendencia también a decir, bueno, en mi época, sin embargo, las maestras no ganaban mucho y no paraban, no hacían ni huelga ni ninguna de esas cosas, pero comían la puta que te parió. Ya nos hemos olvidado los argentinos. ¿Qué mierda nos pasó a los argentinos de más de 50 años? ¿Me querés decir? Yo estoy incluido porque tengo 51 para 52. ¿Sabés lo que nos tienen que perdonar los más pendejos? No nos acordamos ni de cómo vivíamos nosotros, ni de dónde vivíamos, ni de qué país. ¿Sabés qué? Hemos comido mucha carne roja, los de mi generación, y parece que la carne roja trae un colesterol de la peor calidad. Se nos tapan las arterias, tenemos una mezcla de mierda con morcilla y achura, todo lo que... Y se olvidó la gente, por eso las forras y los forros de este país de más de 50 años dicen, en mi época las maestras no paraban, comían la puta que te parió, no te acuerdas que los pobres de hace 30 años atrás comían en este país. Hace 30 años atrás podías ser pobre, podías vivir en una pieza de mierda, podías no tener ningún tipo de pretensión, ni auto, ni ir a vaca, pero comías unos pucheros que hoy en día harían palidecer de envidia malita de Fortabá. Realmente, con lo que, por ejemplo, comía una familia, un buen puchero, hoy en día es una olla popular para tres manzanas, porque la gente come muchísimo menos porque no tiene un mango. ¿Te acordás las obras en construcción? Uno pasaba por las obras en construcción a las 12 del mediodía y se quería ser obrero nada más que para comer los asados que comían esos hijos de puta. Salían unos olores, el vino y la damajuana. Hoy en día tenés que encontrar una obra en construcción primero. Y si la encontrás, a la hora del almuerzo encontrás un montón de pobres cirujas que no saben qué carajo son, que son los pobres desgraciados, con una targata de un color, otra pargata de otro, forreados, hechos mierda, sin dientes, desesperados, cagados, peleándose por la mitad de un sándwich de mortadela. Entonces, y un choripán, lo más rico. Entonces, claro, evidentemente que el mundo cambió. Entonces, las maestras antes pertenecían a los pobres y los pobres de antes comían. Por lo tanto, una persona que tiene la comida segura, fenómeno, pero una persona que después de hacer una huelga, que es lo peor que le puedes hacer, una huelga es el peor ejemplo, pero después de la huelga ganaron 2,5 palos, en un país donde la canasta familiar está evaluada en 5 palos, tiene un déficit de 2,5 palos para llegar a la comida, sin hablar de luz, gas, teléfono. ¿Cómo llega? Con los pelos parados. La que no tiene un marido que la mantiene o que la ayuda, o la que no viene de una familia medianamente pudiente, esa pobre maestra que depende de esos 2,5 palos, está desesperada. Si tiene una madre enferma que mantener, cualquier quilombo de eso, llega con los pelos parados, teniendo que hacer 4, 5, 6 trabajos al mismo tiempo, no preparan las clases, llega con los nervios de punta. No es como la maestra de antes, que venía tranquila, que era más buena que la así, y te decía, ¿qué querés? ¿Qué te pasó? Y te preguntaba todo, porque tenía el estómago lleno la vieja aquella. En cambio, esta otra novia desesperada, resentida, hecha mierda con todo lo de pelote, y claro, tu hijo le dice, tengo un problema, yo tengo 20, andate a la puta que te parió, y se acabó la enseñanza, ¿te das cuenta? Y empezando por ahí va todo como el ojete. Pero entonces, claro, el maestro cagao, el alumno cagao, ¿quién se salva? ¿Cómo hacemos los argentinos para hacer una cosa donde todo el mundo pierda? Eso hay que tener talento, porque en general, en una sociedad les gana uno y pierde el otro. Acá, más tarde, más temprano, todo el mundo pierde, no se sabe cómo carajo es. Y en la educación pierde todo el mundo. Imagínate, no han arreglado esa educación de mierda, toda la han discutido en congresos pedagógicos masturbatorios donde se agarran, sirve nada más que de excusa para que los curas y los comunistas se agarren de los pendejos el culo gritando zurdo, facho, facho, zurdo, zurdo, facho, mientras el alumno agoniza. Ya no se encuentra diversión ni en la puñeta en estas épocas. Está la gente absolutamente aburrida porque no la expresa. Para nada. Es terrible y es espantoso, pero es así. Es una tristísima realidad. Nadie se ha preocupado jamás de cambiar esos programas de mierda. Nadie les ha enseñado a los chicos la cosa elemental. En la escuela primaria, yo no sé por qué carajo es, pero hoy a los 9 años de edad, la mayoría no saben leer de corrido, en voz alta. ¿Qué mierda les pasó? Pero andan estando dando vueltas así. Porque el gabinete pedagógico, anda a cagar gabinete pedagógico. Hay escuela que no tiene ni gabinete de baño, hija de puta. Dejate de romper los huevos. Hablan a veces como si esto fuera Suiza o Alemania Federal, que la computarización anda a cagar, hay gente que no come. Entonces lo que hay que hacer fundamentalmente es enseñar lo elemental, para lo que no se necesita ni plata, ni presupuesto, ni poronga. Ahí hay que enseñar otra vez a leer, a escribir, las 4 operaciones fundamentales, la historia argentina.
Argentina para que sepan dónde están parados, y después las reglas de convivencia e higiene de esta época y no de la época de su abuela, con la higiene sexual incluida. E higiene sexual quiere decir educación sexual, no a los 5 años que el chico no sabe nada más puta idea de lo que le carajo están diciendo, pero un poco más adelante. Lo que pasa es que acá vos nombras educación sexual y hay un montón de viejas que se le paran los pelos porque no saben qué carajo es, por propia ignorancia, te das cuenta. Creen que educación sexual es que la maestra pone a media luz, entra en lencería negra y empieza ta 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 ta, ta boom, da, boom, da, boom, lo llama al portero y hace 9 semanas y media con una banana. No es esto tampoco, carajo. Es enseñarles qué carajo tienen. No, no hay que enseñarles nada. Claro, te dicen. A nosotros en nuestra época no nos enseñaba nada. Así salimos, la puta que lo parió. Nosotros no nos tenemos que poner de ejemplo de nada. Los de mi generación, porque los de mi generación, creyendo en los reyes magos y siendo puro, cagamos al país con nuestra inconducta. Por lo tanto, los de mi generación, lengua en el orto, porque lo hicimos todo como el ojete. Hay que callarse bien la boca. Siempre nos ponemos de ejemplo con nosotros como si hubiéramos hecho una maravilla. Y cagamos el país, lo destruimos, especuladores, alcahuetes, forros, y encima, en mi época, a mí métete la lengua en el culo en tu época. Vivíamos de pedo, de ojete y de casualidad. Déjame de romper los huevos. Y saben, los chicos, claro, no les enseñan un carajo de nada y no les enseñan lo elemental, buscar a sí mismo, que eso es lo fundamental. ¿Para qué carajo existe la escuela primaria? Para que cada uno de los maestros, junto con la casa, les empiece a enseñar a esos chicos qué carajo les pasa ahí adentro, porque los chicos no son iguales, gracias a Dios, si no este mundo sería más aburrido de lo que es. Entonces hay que averiguar en la primaria, una vez que le enseñas lo general, quién tiene una mentalidad científica, quién tiene una mentalidad técnica, quién tiene una mentalidad pragmática, quién tiene una mentalidad matemática, quién es un chico que en cambio tiene una gran habilidad manual, quién es un forro con las manos, pero en cambio se copa con la naturaleza, los animales, la planta, y los puede interpretar, quién se caga en todo eso, pero es un chico samaritano, 100%, que no le hace asco a ninguna sangre, va, venda gente en tablillas desde animales hasta todo, y juega cuando no tiene alguien que se rompió de verdad, juega con algo para poderlo entablillar. ¿Quién es un chico que se caga en todo eso y se desmaya cuando ve sangre, pero tiene habilidad para el deporte? ¿Quién no la tiene? Y no romperle los huevos con lo que no le interesa, sino incentivarle lo que les interesa. Esta enseñanza masificada y pelotuda no sirve. Ahora periodismo, todos van a hacer una nota. ¿Qué mierda? Y al chico que no les interesa tres carajos de nada de todo eso. Nada les interesa. ¿Qué es esa mierda de periodismo? Ahora la última, les enseñan a hacer periodismo a los chicos en la primaria. Hagan la nota a tu papá, el padre bien hecho mierda. Le empiezan con un grabador. Papá, ¿me podés contestar? Porque tengo que hacer una nota. ¿Qué mierda es esto, viejo? Que averigüen quién carajo le interesa el periodismo, los medios de comunicación o la comunicación en sí, que a ese chico le hagan estudiar eso y al otro no le rompan los huevos. Entonces, ¿para qué? Para que el chico a los 13 años tenga claro qué parte del saber humano le interesa profundizar y dónde lo va a profundizar. En la secundaria, que tiene que ser especializada urgentemente, no la mierda que era en mi época y sigue siendo ahora, de 11 materias por año y 20 bolillas cada una. No se puede romperle los huevos al futuro posible ingeniero con el chip campeador. Y no se puede volver loco al futuro literato con los logaritmos, porque finalmente, como enseñan todo como el orto, nadie termina sabiendo qué es un logaritmo y qué es el cambiador, aunque termine la secundaria. Entonces no sirve. Uno estudia lo que le gusta, lo que no le gusta lo aprende como un loro tarado de memoria. Y así, cuando le ponen el 4, él aprobó, él alcanzó, no sirve. O sea, que los padres gastaron el libro al soberano pedo. El profesor se sintió despreciado por la mitad de la clase que no le daba bola porque la materia no les interesaba. El alumno se pudrió, todos pierden. La fórmula argentina mágica para hacer mierda todo. Y no la quieren entender. Y la cultura general en el orto, la cultura general. ¿Qué tenemos? Cultura general. Ni cabo primero en nuestra cultura. Por habernos metido un poco de todo, no sabemos un carajo de nada. Yo desafío que alguien se acuerde de las cosas que le enseñaron en ese secundario. Nada. ¿Quién puede saber con este RIN, primera hora, trigonometría, geometría del espacio, cosmografía? Para mañana me traen 3 teoremas y la tabla de logaritmos a vida porque le meto para el voleo. Al voleo. Me hicieron RIN, segunda hora, basta de matemáticas. Soy la profesora de geografía europea. Me harté de todos ustedes, estoy un poco afónica, por lo tanto, como no puedo hablar, voy a tener que tomar prueba escrita. Lo lamento, no pongan cara de culo. Prueba escrita. Saquen un mapa en blanco de Europa. Esta fila va a dibujar la cadena de los Cárpatos y los Balcanes. Necesito otra fila, la cadena de los Pirineos y los Urales. Quiero exactitud en el mapa. 3 centímetros en un mapa son 3 países. No voy a perdonar. Pongo 0 al que me ponga mal. Las isobaras, las isoyetas y las corrientes submarinas en un mapa aparte. Quiero el croquis de los pueblos y de la densidad de población. El pico más alto, el pico más bajo y el sistema orográfico y su orientación. Ring, ay, terminó la hora. Qué rápido que se va. 3ª hora, botánica. Soy la profesora de botánica. Gracias a mí, una onda verde y ecológica va a entrar en esta clase y vamos a estudiar todos juntos los misterios de la madre naturaleza. Ahora, gracias a esta materia tan maravillosa, los alumnos argentinos irán por la vida diciendo: aquello es un rododendro, no pisáis aquella dicotiledonia. Nunca he visto una clorofila tan verde. Para mañana me traen la germinación del poroto terminada y el herbario. Van todos a marzo. Rin, 4ª hora, inglés. 1º, 2º y 3er año, inglés. Le estás tomando la mano en inglés, te cagan. 4º y 5º año, francés o italiano. A elección, así el alumno argentino sabe 2 idiomas en lugar de 1. Salí sin saber decir ni yes, ni oui, ni cazzo, ningún idioma. Te llega la posibilidad de viajar a un país no hispanoparlante y cagaste. Llegas al mostrador inmigratorio de los aeropuertos, te preguntan tu nombre ni tu nombre. Oh, 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 oh.
Sos un boludo que se le borró todo pensamiento humano, ¿te das cuenta? Y sin embargo, sos un forro que tiene un título de mierda, donde un profesor irresponsable y una educación más irresponsable todavía te pusieron 4, aprobó, alcanzó, lo que poronga sea, pero todo mentira. 4, aprobó, alcanzó. No, y algunos tomamos conciencia que no sabemos. Otros creen que saben, que es lo peor que hace esta enseñanza, el espejismo. Porque cuando uno es boludo y sabe que es boludo, ya pegó un paso adelante que no se puede explicar. Sabe que es boludo, pues la cabeza le da por lo menos decir, soy un boludo, no me pregunte nada, estudié pero no sé nada. Pero el boludo que cree que sabe, ese es el boludo con opinión, el que anda por la vida, diciéndole a un médico cómo hay que operar, diciéndole a un abogado cómo se hace un juicio, rompiéndole los huevos a un ingeniero por cómo se hace un puente, y entre las cosas que dice, yo sé hablar inglés, discúlpeme, pero yo sé hablar inglés, perdóneme. Yo estudié algo, las nociones, yo no le digo que soy Shakespeare, pero yo voy a Norteamérica y hago un papelón de la puta madre que lo parió. Van y se quieren hablar con la mierda que aprendieron en la cultura general, en mi cayó argir, hay ur, hay I will, I will, I shall, I shall, I shall, I win, I he do, he da, he da, he doesn't, I didn't, I didn't, I have, dosen, bully, creen que son terroristas iraníes en un ataque de nervios. No se saben qué dialecto el kurdo habla. Y se enojan. Encima se enojan. Se enoja con los pobres norteamericanos. Dicen, no los entiendo a estos yanquis. Hablan como el culo el inglés. ¿Y vos qué sabés, boludo, si no sabés un carajo? No, por la oreja me doy cuenta yo. Yo no estudié este inglés. Yo estudié el británico en el colegio. Por eso, el británico, hijo de puta. Van a Gran Bretaña, tampoco entienden un pomo. Dice, no, los ingleses hablan muy cerrados. ¿Sabés qué pasa? No los entiendo. Yo sabés que entiendo el norteamericano por la película que uno ha visto de chico. O sea, no hay poronga que nos venga bien. No sabemos un carajo y encontramos la excusa. Siempre la misma historia de toda la vida. Y bueno, y los que agarran italiano, esos que agarran cuarto y quinto año italiano. No, italiano, sí, el italiano es igual que el argentino. No es igual que el español, no tiene un carajo que ver, tiene algo que ver porque la mía no tiene nada que ver, ese invento de que el italiano es igual al argentino, no sé, no, además yo tengo sangre italiana, pero la sangre no habla, la puta que te parió, la sangre no conjuga verbos, la puta que te parió, dice, no, pero no, yo sé, porque la nona sabe cómo hablaba el italiano, la nona tenía un pedo esclerótico, no se acordaba ni cómo se llamaba, y de lo poco que se acordaba era un dialecto del siciliano que no tiene un carajo que ver con el italiano, van a Italia y quieren hablarlo, porro, me pasó, inventan, me dicen, los italianos, dice, ¿por qué no me hablan español? Porque de verdad, entiende más el español que la mierda esa que hablamos nosotros de Cocoliche. Yo una vez estaba en Florencia, esa maravillosa ciudad italiana, en un restaurante maravilloso, comiendo solito mi alma, y entró una familia argentina, típica familia argentina en la época de la plata dulce, que venía cualquiera, un gordo, una gorda, un gordito, una gordita, 4 tanques, que yo era Twiggy. A esta gente se metieron ahí y empezaron a llamar, ¿sabes cómo le llamaban al mozo? Un quilombo hablando fuerte, un despelote, una cosa. Yo me di cuenta que eran argentinos y dije, yo soy de Lituania. A mí no me agarro, me puse un... Pues, afortunadamente no me conocieron. Estaban tan ocupados haciendo papelones que no miraban a nadie. Yo me puse el menú acá, pero dije, no tengo nada que ver con este, con lo que va. Y ya me lo veía. ¿Sabes cómo le llaman al mozo? Mozo, mozo, mozo. Mozo, ¿qué quiere decir mozo? Cameriere, una seña. El mozo, ¿qué dice esta gente? ¿Qué hablan, cantan, eructan? ¿Qué es eso? Es una costumbre que nosotros no conocemos, todo el mundo dice mozo, 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 antes de empezar, ¿qué mierda quieren? Y allá fueron el mozo, vinieron todo, que lo vieron que ya venía como de mano rara, vino todo el metro, los mozos, todo el mundo empezó, el quilombo que fue aquel dígalo con mímica, pensaba, no entendían un carajo de nada, hasta que la nena, la gordita, empezó a querer romper los huevos porque quería jamón, quiero jamón, papá, pedíle jamón, papá, pidió los jamones colgados en el techo y se perdió la gorda, dice, mira, quiero jamón, papá, dame jamón, papá, ¿qué es jamón? Y el otro, jamón, perlanena camone, perlanena camone, delincuente idiomático, hijo de puta. Se dice bambina, no nena. Se dice prosciutto, no camone. ¿Qué perla nena camone? Anda a cagar. Y así como ese boludo cree que sabe italiano, otro boludo cree que sabe inglés, otro boludo cree que sabe francés, otro boludo cree que sabe cualquier cosa. Yo a veces me paro a pensar a ver si esta educación no nos va a tener todavía más complejo. Porque encima que la educación es mala, encima que la educación es una porquería, encima que la educación es insuficiente, encima que la educación nos trae un montón de problemas como educación en sí, por la falta de programa, el ejemplo que le hemos dado nosotros a nuestros pibes. Porque nosotros, no a lo mejor vos directamente o yo directamente, pero el ejemplo que le dio el país, el ejemplo que le dio el país, sobre todo en los últimos 15 años, especulando, cagando, negando la realidad, a veces uno se lo toma joda, pero a veces se te frunce, Lupito, porque decir, Dios mío, si nuestros hijos o nuestros nietos, porque ya en algunos casos son nietos nuestros, por ejemplo, si empiezan a aplicar la mierda que nosotros les enseñamos, cagamos fuego, se nos va la generación, ¿sabes a dónde, carajo? Porque ¿qué puede llegar a pasar? Con una educación, porque cuando uno tiene educaciones, valores en la educación absolutamente firme, fenomenal, no tiene ningún problema, pero cuando uno deja de tener los valores de la educación, y encima deja de tener los valores morales, como hace tanto tiempo, yo tengo miedo que el día menos pensado los pibes de nuestra próxima generación nos canten esta sentida marchita escolar. Yo quiero ser como papá,
bicicletero y especulador, yo quiero ser como papá, prejuicioso estafador. Él me enseñó que hay que ser el mejor y que en la vida hay que caminar derecho y que si a alguien le va peor, seguro que porque algo habrá hecho. Del diferente hay que desconfiar, ya sea por su color o religión. Mucho cuidado con arriesgar tu seguridad por dar una opinión. Papá, papá, quiero ser como tú, no importará perder mi juventud. Papá, papá, lo que me has enseñado, ya lo verás, lo verás superado. Así será. Gracias, papá. Gracias, es así, y yo tengo miedo de esto, espero que eso no vaya a ocurrir, espero que eso no vaya a ocurrir de ninguna manera. Lo que pasa es que, claro, la gente avanza, 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 y el pelotudo con opinión es el que hace más daño. Ese boludo que le discute a un médico cómo se opera, al ingeniero cómo se hace un puente, a eso que yo me refería antes. Ese es el peor peligro de nuestra mala educación o de nuestra falta de educación. Porque toda la gente habla y no sabe de qué carajo se trata, y no sabe de qué mierda se habla. Por ejemplo, así como ese boludo cree que sabe italiano, otro boludo cree que sabe inglés, otro boludo cree que sabe francés, hay gente que cree que sabe teatro, y va y lo dice. Y hay gente que, bueno, durante años y años y años, por ejemplo, yo he tenido que defender este género que hago yo. Este género que hago yo, que es un género absolutamente reconocido en cualquier parte del mundo, y es un género que tiene una honda tradición. Acá, sin embargo, durante años y años y años, hay que ser justos, no solamente acá, sino en casi todos los países del mundo, este género ha sido absolutamente resistido. Este género que hago yo ha sido siempre marginado de los medios de comunicación, se lo ha tenido por un género chabacano, grosero, indigno de la cultura verdaderamente nacional. Nos han puesto realmente en la misma bolsa de los corruptores del lenguaje, que cómo hacemos esto, que los chicos después nos escuchan y repiten, y que pin y que pan, y nos hacen realmente mucho daño y mucho mal. Y como yo tengo los huevos por el piso de tanta pelotudez y que la gente que no sabe hable, porque la gente que sabe es fenomenal, pero la gente que no sabe que se meta la lengua en el culo alguna vez en este país, yo sé que el culo está muy sucio de cualquier manera, pero hagan un esfuerzo y métanse la lengua en el culo y no hablen de lo que no saben. Porque así como este forro cree que sabe inglés, otro boludo cree que sabe italiano y hay otro boludo que cree que sabe teatro. Y son los pelotudos que te dicen, el que putea no es artista, la puteada con el arte no tiene nada que ver. El arte es una cosa sublime, extensa y elevada, la puteada es una cosa baja, grosera, ordinaria y vulgar. Si usted putea será porque no tiene ingenio para hacer otra cosa. Lógico, sabe que el golpe bajo de la guarangada le va a llenar las alas, pero de la persona que sabe hacer reír sin necesidades de decir ninguna grosería, porque la grosería no tiene nada que ver con el arte, porque la puteada, porque la... Y yo he aguantado muchos años, pero no aguanto más, ¿querés que te diga? Yo ya tengo una especie de menopausia por mi edad, 51 años, y me vienen calores, frío, me pongo nervioso. ¿Sabes que yo antes era un gordito bueno, me decían todo, y ahora no, se me fue la educación a los talones, me pongo loco, cuando alguien no sabe y habla, me avanzo, y me abalanzo sobre la yugular, agarro de las tetas, vení para acá, forro de mierda, ¿qué carajo estás hablando, boluda, mal cogido? Un momento, soy maestra, un momento soy abogado, un momento soy ingeniero. Ah, sos maestra, anda a enseñarle a leer a la gente. Lo único que está la gente esperando de vos que sos maestra, vos sos abogado, la puta si tenés laburo. Vos tenés que corregir todas las leyes de mierda que crucifican al inocente. Dejá a los artistas y al arte tranquilo, pelotudo, y ocupate de lo tuyo, que con eso tenés bastante. Vos sos ingeniero, anda a hacer que un puente no se caiga, hijo de puta. Y de arte, de literatura y de teatro, no hablen porque no saben un carajo de nada. Este género que hago yo y que hace tanta otra gente, no es una invención nuestra. Hay mucha gente que cree que sí, que este es un invento de los cómicos degenerados de la segunda mitad del siglo XX en el Río de la Plata, influenciados por la perniciosa y pornográfica revista porteña, e influenciados y absolutamente con coraje por la TV chancha de la época de Alfonsín. No, boludo. Este es un género muy antiguo y este es un género muy noble, que como todos los géneros del mundo se puede hacer bien, mal, regular o peor, y que como todos los géneros del mundo hay quien lo hace bien y quien lo hace mal, pero que el género en sí mismo no tiene absolutamente nada, ni de malo ni de bueno, es un género más. Da la casualidad que este género es el género más antiguo. Este es el género más antiguo de la comedia. Este es el castigar riendo de las costumbres de los viejos sátiros griegos y romanos. Este género comienza en la antigua Grecia con gente importantísima, como Aristófanes, por ejemplo. Los griegos, que la tenían toda absolutamente sabida, tenían tragedia y comedia. La tragedia era el género sublime, donde no estaba permitida ninguna vulgaridad, ninguna grosería, porque trataba los conflictos de los dioses, los semidioses, los reyes y los nobles. Por lo tanto, ahí no había puteada. Pero como el pueblo necesitaba verse reflejado, los que no eran dioses, ni semidioses, ni reyes, ni nobles, o sea, la mayoría, tenía que verse reflejado,
dejado, necesitaron otro género. Y lo inventaron los griegos con el género de la comedia. Las dos carátulas que se contraponían, no solamente se contraponían porque una hacía reír y la otra hacía llorar, sino porque una hablaba de solemnidades y la otra hablaba con el lenguaje vulgar, muy grosero y a veces groserísimo y escatológico de la taberna o del último pelotudo de ese pueblo. Porque la gente necesitaba ver. Y se representaban en los mismos lugares, en los mismos anfiteatros. Dos tragedias y después para relajarse y para aflojar la comedia. Y la comedia tenía además el espíritu crítico, el espíritu maravillosamente crítico. Era el castigar riendo de las costumbres para que la gente, al verse caricaturizada en la brocha gorda de la caricatura gruesa, guaranga y tal cual como hablaba, podía aprender a corregir sus defectos. Ese era el sano propósito de la comedia en Grecia, bien guaranga y bien grosera, que la hizo Aristófanes. Aristófanes, un autor que si hoy se diera sin ninguna tachadura de la censura, haría caer de ojete a más de 4 censores en la República Argentina que se ponen nerviosos porque ven medio pezón en la televisión. Esta gente debería saber que este género maravilloso es el género de Aristófanes, que Aristófanes lo hizo en la antigua Grecia y que después en la antigua Roma lo hizo gente tan importante como Plauto, Terencio en el teatro y Petronio en el Satiricón. El Satiricón, obra maestra de este tipo de género. Y cualquier persona que quiera saber por qué el Imperio Romano llegó a ser lo que era, que lea la campaña de Julio César, si pasa de la tercera página sin dormirse, en el supuesto caso que sea latín. Pero ese señor te va a decir cómo se hicieron grandes. En cambio, Petronio, con su grosería, su guarangada y su lengua suelta, te va a explicar algo mucho más interesante y atractivo. ¿Por qué el Imperio Romano se vino abajo a pesar de la campaña de Julio César? La decadencia del Imperio Romano está pintada como nadie y como en ninguna otra obra en el Satiricón de Petronio que pertenece a este género. Abundante en puteadas, abundante en grosería, en escenas de cama, en esas cosas que hoy en día no es necesario, pero si el artista lo cree es necesario, y si vos no lo querés consumir no lo consuma, y se terminó la milonga y se acabó el placer. Por supuesto que este género se siguió haciendo, lo hicieron Boccaccio con su Decamerón, lo hizo Rabelais con su Gargantúa y Pantagruel, lo hicieron autores como Quevedo y como Cervantes en parte de su producción, lo hizo Las Mil y Una Noches con su maravilloso erotismo, y también los cuentos de Canterbury y de Chaucer. Te estoy hablando de literatura oriental, te estoy hablando de literatura anglosajona, te estoy hablando de literatura latina, te estoy hablando de literatura antigua y te estoy hablando de literatura medieval y renacentista. Entonces quiere decir que en todas las épocas, en todas las civilizaciones y en toda la cultura, este género insistió. Entonces, ¿por qué no se dejan de romper los huevos y lo empiezan a estudiar en vez de atacarlo como forros y no saben de qué carajo se trata? Este género se contrapuso después con el género de la comedia fina, pero sin guerra y sin problema. La comedia fina también existe, gracias a Dios, porque lo bueno del ser humano es poder elegir entre una cosa y la otra. La comedia fina, que la hicieron Molière, Goldoni, Shakespeare, Bernard Shaw y Oscar Wilde, también existe. Y es una comedia que sin decir ninguna grosería y sin decir ninguna puteada también te ayuda a vivir y también te abre la cabeza. Ningún problema. Lo que pasa es que, claro, vos le hablas a un medio pueblo argentino que creen que Aristófanes es un desodorante, Plauto y Terencio de discoteca, Boccaccio una tratoría italiana, cuentan un cuento de Quevedo que no es de Quevedo, creen que Cervantes es una sastrería y Rabelais un perfume francés. A esa gente hay que volverle a decir que estudie. ¿Pero dónde carajo van a estudiar? ¿En la secundaria? Mira cómo enseña literatura en la República Argentina. Cuarto año, literatura española, toda apretada, como vuestra cojuda. Imagínate lo que es ese cuarto año, nadie sabe de qué carajo. Literatura, la primera bolilla es el Cid Campeador del siglo X. Y la última bolilla, Benito Pérez Galdós del siglo XIX. O sea que le zampan 9 siglos de literatura a 4 horas por semana. ¿Cuánto le queda para el Quijote a esa forra? 2 minutos. Tiene que pasar como un pedo por la obra máxima de Nuestra Sanidad sin leerla, por supuesto. Imagina, los que llegan a cuarto año no saben qué carajo es el Quijote. Una sinopsis, la biografía de Cervantes, le preguntaba a los forros que tenían cuarto año. Y el Quijote, no sé, era un flaco loco, se juntó con un gordo chanta. Hicieron un montón de cagadas por un lugar de la Mancha cuyo nombre no voy a poner aunque quiera. El autor perdió la oreja. No, la oreja no, el culo. La mano. Perdió la mano en la batalla del espanto. Y no saben un carajo de qué se trata. Claro, al no leer el Quijote no saben que el Quijote está lleno de puteadas. Que cuando Cervantes quiso decir culo, dijo culo. Cuando dijo puta, dijo puta. Cuando dijo mierda. Bueno, sería castellano antiguo, dice la vieja forra. No, boludo. Culo es lo mismo antes que ahora, puta es lo mismo antes que ahora y mierda es lo mismo que tengo. No era castellano antiguo, era castellano a secas. Lo que pasa es que la palabra correcta para decir, para referirse a esta parte del cuerpo es culo. No hay ningún drama. Solamente en un país forro, alcahuete, cursi, maleducado como la Argentina, culo se puede haber cometido una mala palabra. Diga, culo es una palabra fuerte. Pero ¿cómo puede ser, carajo? No, dígale cola. ¿Qué es cola? ¿Qué es cola? Cola es el rabo, corto, ancho, angosto, largo o pequeño, que le sale del ojete a los animales de cuatro patas. Por lo tanto, las yeguas tienen cola, los perros tienen cola, vos y yo tenemos culo, ¿qué problema hay? Lo dice Cervantes, lo dice el diccionario. No, cola es más elegante, pero no es verdad. Le pueden decir traste, trasero, posadera, sentadera, que cada uno hable como quiera, pero culo no es una mala palabra, viejo. ¿Cómo se puede ser tan forro y tan pelotudo? Si lo que claro, pasa no leyeron Cervantes, terminan cuarto año, creen que Garcilaso de la Vega y Lope de Vega son primos. Creen que los entremeses se sirven en los cócteles, creen que
los autos sacramentales son los truchos. No tienen la más puta idea de un carajo de nada. Confunden a Sor Juana con Santa Teresa. No saben lo que es el libro de buen amor y lo que es los solo milagros de Nuestra Señora. No saben lo que es el mester de clerecía y el mester de juglaría. No saben una palabra de nada. Pero ya está, aprobó, alcanzó, ya está. ¿Creen que Fuente Ovejuna es un sauna, esos hijos de puta? Y cuando terminan, les ponen aprobó, alcanzó, sorete, y pasan a quinto año. En quinto año les enseña literatura argentina. Pasan esos gauchos a toda velocidad, tenés la bola por el piso porque ya está terminando el bachillerato, no querés más Lola, y vienen los gauchos a romperte los huevos, a nadie le importa. Hay 4 horitas semanales y vienen y pasan todos los gauchos a toda velocidad en un alocado galope. Cuando termina cuarto año no sabes si Moreira se la dio por atrás a Chirino, Chirino a Moreira, o los dos juntos, a los hermanos Podestá en la pista del circo criollo. Nada, Tunki no les enseñan que los orígenes de su teatro argentino y río platense no son la finesse de la Comédie Française, sino que son las arenas del circo, y que tiene que ser diferente un teatro por nacimiento que nace en el plebeyo circo que el teatro que pueda venir del Palacio Real o que pueda venir de la Academia. No les enseñan a Bacaresa, no les enseñan a Sainete, no les enseñan el lunfardo de Carlos de la Púa. Es el lunfardo de Carlos de la Púa que ahora está más o menos aceptado, pero que hasta hace 20 años también era considerado un lenguaje pero casi asqueroso. Cuantísimas veces acá hasta hace 20 años, no diga chamullo, ¿qué está diciendo? No hable en lunfardo, no hable al berre, por favor. Y las borras de este país eternamente. Yo no soy ninguna mina. Soy una señora, boluda. Cuando te dicen mina es que estás cogible todavía. Cuando te dicen señora, te pusieron el cartel de andar que te atienda tu madre. Porra, ni eso se dieron cuenta, ni eso. Porque claro, no se estudia un carajo. No estudian Discépolo, no estudian Macaresa, pero tampoco se lee Bioy Casares, tampoco se lee Sábato y tampoco se lee Cortázar. ¿Qué mierda leen en ese secundario? Un capítulo de María, un capítulo de Amalia, una escena de Las Barrancas, una escena de Barranca Abajo. A elección, así no se atostigan, por supuesto. Y clan, clin, clun, a bachilleres. Maestro, a la mierda, ya está, se sacan la foto de los triunfadores de mañana de la Academia Pitman y se van a la facultad. En la facultad se meten, bueno, y estudian por ahí abogacía, farmacia, medicina. ¿Qué carajo van a saber de literatura? Nada. Esos forros se meten en abogacía, en farmacia, en medicina, tienen que ponerse a romper el culo para estudiar los libros que te permitan recibirte de médico, de abogado, de ingeniero. Una vez que te recibiste de médico, de abogado, de ingeniero, cagaste. Hay que instalar el consultorio, hay que instalar el bufé, la clientela, ¿viste? No hay mucho tiempo para atender, ¿te das cuenta? Ahí estás como un desesperado tratando de leer, ¿qué? Los libros de tu materia para no quedarte atrás. O sea, que leerás la última revista de medicina, el último adelanto de la técnica, y se acabó. ¿Qué podés leer de literatura? Nada. ¿Qué tiempo tenés para desde que te casaste, tenés hijo, el quilombo, el estudio, la pelada? En las vacaciones, ¿qué vas a leer? Algo que te relaje esa pobre cabeza hecha mierda. No vas a volver a bajar a las procelosas aguas de los sueños de Quevedo. De ninguna manera te vas a sumergir en el horror y en el espanto de James Joyce y su Ulises. Nada, un bestseller y gracia. Que no tengo nada contra los bestsellers. Yo los leo también y los he leído, no tengo nada. Pero si uno lee nada más que bestseller, no puede hablar de literatura. Si uno lee nada más que de bestseller, no puede estar chanteando todo el tiempo porque no tiene la menor idea de qué carajo se trata. Si uno lee nada más que bestseller, tiene que meterse la lengua en el culo, porque es como hablar de pintura sin saber un carajo de nada. Y pararse frente a un Picasso que te puede gustar o no gustar, porque el Picasso no tiene por qué gustarte. Pero vos podés tener todo el derecho del mundo a decir, a mí no me gusta, a mí no me interesa, a mí no me llega, yo no lo entiendo, pero no podés decir, esa no es pintura, como dicen los borros acá, cuando lo último que te pintaste es el ojete, la puta que te parió. Déjame de romper los huevos, viejo. Respetá a Picasso, que por algo es ese. Y respetá a cualquier persona que se rompió el alma y hizo una obra que porque vos no la entiendas no tiene por qué ser ni buena ni mala. Y simplemente, entonces claro, no digas eso no es humor, no digas eso no es comedia, eso no es grande. Sí, a mí no me gusta, a mí me gusta más la comedia fina que la comedia guaranga, pero se terminó la milonga, pero tú lo tienes. Pero claro, ¿qué mierda van a saber si no saben un carajo de qué se trata? Terminaron ese colegio, tienen un despelote, leen El pájaro canta hasta que se caga, Harold Robin, Gene Sheldon, la biografía de la última puta de turno que se le haya ocurrido vomitar sus recuerdos a cambio de unos cuantos dólares, y los hombres completan su educación leyendo El ámbito financiero, a ver que pueden cagar en la especulación de la semana que viene, mientras las señoronas completan su educación leyendo El Lola, a ver dónde carajo tienen que meterse el moño este año, si en el ojete o en el tobillo. Y esa gente habla de cultura en este país. Esa gente son las que le deforman la cabeza al pobre pueblo, que por suerte, mi querido pueblo, no es así. Mi querido pueblo no es así de ninguna manera, y mi pueblo la tiene muy clara. Son 4 viejas mal cogidas y 5 pelotudos de mierda que les hacen la cabeza. Pero como generalmente tienen poder, lo de abajo dice, y lo dice el señor, lo dice la señora, lo dice el doctor, lo dice la doctora, tiene tan buena billutería esa señora que no puede mentir. Entonces, a decir lo que los forros dicen de ninguna manera, defender lo tuyo. El pueblo argentino culto sabe que existió Shakespeare con su finura y que existió Aristófanes con su guarangada. Y los respeta a los dos porque sabe de qué carajo se trata. Y el pueblo argentino que no tiene cultura de libro, pero tiene cultura de corazón, respeta a sus artistas. Respeta a los artistas que lo hayan hecho reír, que lo hayan hecho identificar, que lo hayan hecho pensar, hayan puteado o no hayan puteado. Por eso, el pueblo argentino veterano tiene un altar en su corazón para nuestro gran Florencio Parravicini, rey de la escatología, que en su época, aunque no decía malas palabras, decía cosas, hacía cosas muy subidas de tono y fue tenido casi como Lucifer por los forros de reaccionario. Pero hoy en día está considerado como un maestro del humor. Y el mismo pueblo argentino veterano tiene un altar en su corazón.
corazón para nuestra siempre vigente y querida Niní Marshall, reina de la comicidad fina que nunca dijo una sola puteada en su vida y es una genia, maestra de maestras y reina del humor. Y el mismo pueblo. Y el mismo pueblo. Pero de la generación joven, el pueblo joven argentino tendrá un altar en su corazón de respeto y reconocimiento para nuestro querido Minguito Altavista, rey de la ternura que nunca puteó a nadie. Y otro del mismo tamaño para nuestro querido Alberto Olmedo, que se puteó todo y se tocó todos los ojetes de Buenos Aires, y eras un genio negro. Y uno se pregunta cómo, si en el arte universal coexiste la guarangada de Aristófanes y la finura de Molière, y en el vernáculo olimpo coexiste la finura de Niní Marshall y la guarangada de Olmedo, haya gente que todavía quiere prohibir. ¿Cómo puede ser que todavía la gente quiere prohibir sin saber de qué cosa se trata y ponen el dedo acá y dicen, en la grosería lo angusto, anda, lávate el culo, hijo de puta? Saliendo de ese colegio sorete de cuarta, hay mucha gente mala, hay mucha gente porra, hay mucha gente pelotuda, hay mucha gente hija de puta y hay mucha gente mal cogida, que es un drama. Hay mal cogidos de izquierda, hay mal cogidos de derecha, hay mal cogido pobre, hay mal cogido rico, hay mal cogido que cogieron mucho, que no es cuestión, cogieron mucho pero mal, por eso son mal cogidos. Esa gente tiene como una asignatura pendiente, en la vida anda como nerviosa, cagan, prohíben, hacen de todo, por eso sean de izquierda, sean de derecha, laicos, libres, civiles, militares, el que está mal cogido es el peor enemigo de la sociedad. Y por eso nosotros somos una mezcla extraña de hijos de puta, mal cogido, raro, por eso Dios no nos castiga, decimos, estamos protegidos por Dios, no nos entiende, eso es lo que pasa, no nos ha entendido, si nos hubiera entendido nos hubiera mandado las siete plagas de Egipto, con nosotros está desorientado. Está ahí arriba, mira de arriba, parece que de arriba se ve la visión satélite perfecto y se tiene mucha riqueza, no tienen poco para repartirla, se cagan de hambre. Igual como hace esta gente, ni yo lo entiendo. Y ahí anda Dios desesperado de un lado para el otro. ¿Hasta qué punto lo desesperamos a Dios, que hizo una convención de los otros dioses? Pues claro, pues dijo, venga, lo llamó a Alá, lo llamó a Buda, lo llamó a Mahoma, lo llamó a Jehová, todo el mundo, a ver si entre todos podemos hacer la Argentina. Y dijeron, no, esto no se sabe qué carajo les pasa ahí abajo. Y ahí estamos como boludos sin saber de qué carajo se trata, ahí estamos repitiendo viejas historias, repitiendo viejas. Nos engrupieron de entrada con el 25 de mayo, ¿te acordás que el 25 de mayo? ¿Cómo nos cagaron, viejo? Nos mostraron Villiquen, la puta madre que lo cayó, fue el primer noticiero que nos engañó Villiquen, de verdad, y estábamos, ¿te acordás que estaba el Cabildo, la calle mojada, la Plaza de Mayo mojada, la gente con los paraguas? Nos venimos a enterar después que no había paraguas en 1810. Los primeros paraguas entraron a Buenos Aires, a la Argentina, como 10 años más tarde. ¿Qué necesidad de mentirnos en esa huevada? Hubieran puesto un toldo, una arpillera, estaban cumplidos igual, nada. Paraguas y no había. Todo fue igual en la Argentina. De ahí no habrá llovido, me imagino. No, mirá si no llegó a llover. Imagínate si no, me cago, me muero, ya decía, no. Y porque viene uno de estos meteorólogos medio sofisticados que te mandan para atrás, y dice, no, el 25 de mayo de 1810 por la, no llovió en el Río de la Plata y mucho menos en Buenos Aires, me cagaron, porque yo, que los Reyes Magos no existan, lo estoy superando recién ahora, imagínate, me llegan a sacar la lluvia del Villiquen, me cagaron para siempre, no sé ni dónde estoy parado. Y por eso, uno con tanto quilombo y con tanto despelote, lo único que quiere es que alguna vez nos traten como pueblo, de verdad. Uno está desesperado tratando de buscar el lugar, uno está desesperado tratando de arrastrarse por el lugar y tratando de que a uno le den el lugar. Y yo estoy esperando, por supuesto, que alguna vez los políticos o quien carajo sea, en vez de tratarnos como nos han tratado hasta ahora, nos traten como pueblo, porque hasta ahora, querido, nos han tratado como si fuéramos la gilada. Y ya se sabe, a la gilada. Show. Dale la vieja moriqueta vestida de fraco en camiseta, ritmo veloz, golpe a golpe, duro hasta lograr que nadie tenga tiempo de pensar. Y aunque no seas talentoso y tengas un gusto asqueroso, si armas bien el show, les vendes un buzón. A la gilada dale circo, dale un lindo show. Thank you.
mil porquerías, te la contarán y van a pedir más. A la tirada, dale, chico, dale un lindo show. Grandilocuente, rimbombantísimo, empalagoso, hipertruchísimo, brillo y color, palacios, palacios de cartón, mucho platillo y golpes de tambor. Tu crimen, dale su cuello y le darán su amor. A la girada, dale el cielo, dale el show. Que un pobre clown lo haga reír, guarda en tu magia. Bueno, yo espero que alguna vez nos dejen de tratar como gilada, ¿no es cierto? Porque a la gilada se le da brillo, a la gilada se le da todo este tipo de cosas, y bueno, yo espero que alguna vez nos vuelvan a tratar como pueblo, como lo que merecemos. Yo creo que sí. De cualquier manera, ¿sabes qué pasa? Nosotros hemos tenido una cosa que no hemos hecho nunca, y yo creo que por...